En Guadalajara, Buga, estamos transmitiendo a esta hora, cuando son las 8 de la mañana, 44 minutos, 8 de la mañana, 44 minutos, de hoy 12 de noviembre de 2019. 12 de noviembre de 2019, a esta hora, estamos con un clima agradable en la ciudad de Buga, clima, pues, que puede también pasar de lluvia a calor o de calor a lluvia, es una cuestión intermitente que se presenta por estos días en la ciudad de Buga, pero pues esperemos que todo vaya bien. Y aquí estamos para informar, ¿no? Aquí estamos para decirles y hablarles de un tema muy importante que tiene que ver con el posible director, con el posible director de Inderbuga 2020-2023, pues así es, a raíz de la del triunfo de las elecciones locales del doctor Julián Rojas Monsalve, pues ya se está vislumbrando las diferentes carteras. Y una de las que se habla extraoficialmente, los nombres que se han filtrado, son los de Ferney Soto, que ya fue el director del Inder Buga durante el periodo que gobernó el doctor Freddy Libreros. También suena Edward Roldán y José Lubiardo Palencia. Son los tres nombres. Ferney Soto, serían los tres nombres, Ferney Soto, John Edward Roldán, y también estaría Lubiardo de Valencia. Uno de los tres puede ser el candidato, sin embargo, o puede ser el director. Sin embargo, quien tiene la última palabra es el electo alcalde de la ciudad de Buga, Julián Rojas. Esperemos a ver, porque ya eso debe estar cocinando, lógicamente, con el gabinete nuevo que tendrá la alcaldía municipal en sus diferentes secretarías para operar en 2020-2023. Muy bien, son las exactamente 8 de la mañana, 46 minutos en Colombia. Estamos desde Guadalajara de Buga. En otro orden de informaciones, el próximo domingo 17 de noviembre tendremos el Festival Atlético Farodeportes.com, evento que tendrá diferentes categorías desde los 5 años hasta los 17. Como motivación tendremos la rifa de una bicicleta. Además, cada ganador de las categorías se llevará una hermosísima medalla, una hermosísima medalla en acrílico. Y además tendremos medallas para los para 100 deportistas que terminen la prueba. Son pruebas corticas, son pruebas pedagógicas. La idea es invitar a las personas, a los niños, a los jóvenes y a los adultos a que practiquen el deporte, que tan beneficioso es. Todos estos contactos, esta inscripción para el Festival Atlético la pueden hacer en la línea WhatsApp 316-620-9311. 316-620-9311. Estamos a nombre de Gel Caliente 715. Gel Caliente 715 para masajes antes y después de la actividad física. El Gel Caliente 715 es maravilloso. Por otra parte, el Deportivo Cali del América han cedido puntos, han caído en condición de visitante en los cuadrangulares de finales del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, esto continúa y ya mañana el Deportivo Cali tendrá que recibir al Independiente Santa Fe en el Estadio de Palma Seca, y el América, por su parte, el próximo jueves 14 de noviembre recibirá en su casa a la Alianza Petrolera, quien derrotó al Deportivo Cali. Esperemos entonces qué pasa con esa información. Camilo Gutiérrez de Buga, esa es una prueba para seguir emitiendo a través de ese canal. Camilo Gutiérrez, especial para Faro Deportes.